con la muerte de Valentín Mercado Toledo, este niño de 4 años que falleció en el sanatorio Juan 23, luego de haber ingresado, como dice la familia, caminando y sonriente a realizarse una operación programada. Y autopsia de por medio el sábado, se van empezando a conocer algunos datos. Y tenemos en línea telefónica para dialogar al abogado, al representante de la familia, Miguel Ceballos. Doctor, muy buenos días. Darío Slatar lo saluda. Estoy con Angie Torres y con Fausto Casanova. Hola, muy buenos días a todos ustedes ahí en el piso y a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, buenos días, buenos días. Buenos días. Bueno, que desde las cuestiones obviamente legales, todo lo que es más social, la marcha, la comunicación que han tenido los padres con los medios y demás, lo tenemos como avanzado, pero desde las cuestiones legales, ¿por dónde se empieza a caminar o por dónde se está caminando respecto de, bueno, lo que es este caso? Bien, por ahí para ir dejando algunas cosas claras, bueno, la fiscalía que está interviniendo en principio fue la de la fiscalía de turno, fue el señor fiscal Marcelo Ramos, quien fue, bueno, que se anotició del deceso de Valentín y bueno, y se tomaron algunas medidas probatorias. Luego, la causa fue remitida a la fiscalía número 3, que es la doctora Reyes, que es la que va a continuar con ello. Nosotros el 19 nos constituimos como querellantes con el doctor Agustín Aguilar por parte de la familia de la mamá de Valentín, que bueno, se constituyó como querellante y eso es lo que nos permite es que nosotros, bueno, acompañemos a la fiscalía en la investigación, ¿no? Claro. La fiscalía puede tener una hipótesis del caso, nosotros podemos tener otra hipótesis del caso, pero que bueno, eso va a ayudar a que bueno, podamos investigar y buscar la verdad de lo que sucedió a Valentín. Como bien vos dijiste en principio, bueno, se llevó a cabo la autopsia el 20 de julio. Se llevó la autopsia ahí en la morgue judicial, que está ahí en la calle Roca y Palacios, más o menos alrededor de las 9 de la mañana. Duró aproximadamente entre 1 hora y media, 2 horas. Bueno, y ahí nosotros lo que hicimos, bueno, los médicos que intervinieron fueron el doctor Usal y el doctor Bustos, que son del CIF, del Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial. Bueno, ellos fueron los médicos que realizaron la autopsia y desde esta parte querellante, como vamos a acompañar a la fiscalía, bien, eso no significa que no tengamos distintas hipótesis, ¿eh? Claro. Pero por el momento, hasta tanto no tengamos el informe, bien, como corresponde, no vamos a poder dar ningún tipo de información certera, ¿no? Claro. En estos casos de esta magnitud, ¿no? Donde son reconocidos, donde la comunidad se movió y resonó en la sociedad, tanto roquense como en toda la región, este caso, bueno, creo que hay que actuar con prudencia, con cautela. También está el dolor de la familia, son muchas cosas que hay que tener en cuenta al momento de investigar un caso de esta índole, ¿no? Donde un niño de 4 años, como dijiste vos y como se dice en la jerga de los médicos, entró caminando, un paciente con buen estado de salud, con prequirúrgicos que no dieron ningún tipo de cuestión que se tendría que tener algún tipo de precaución, no sabía que podía haber sucedido esto, la familia entró un niño sano, de 4 años, bien, y luego de una operación de una hernia de diafragma, bueno, sucede lo que sucede, ¿no? Claro. Una cuestión primera, este cambio de fiscalía tiene que ver con la finalización de la feria, era quien estaba en turno y Claro. ahora ya la actividad formal, digamos, vuelve a comenzar, Sí, remite a eso. correcto. Bien. Correcto. Es una cuestión meramente
de que la fiscalía que intervino en los primeros días fue la fiscalía de turno, porque justo se dio este hecho en feria judicial. Claro. Después, Y otra cosa que quería agregar sí. era esto que iba justo a hablar del tema del consultor nuestro. Nosotros también de esta parte lo que hicimos fue convocar a Felipe Diniello, que es un médico reconocido también acá en la ciudad, Sí. para que nos pueda dar información de lo que sucedió adentro de la autopsia, y también para acompañar a nosotros en la interpretación como asesoramiento de lo que fue sucediendo, ¿no? Y de lo que nos dijo Valentín en la autopsia, ¿no? Se dice que en la autopsia son cuerpos que hablan. Bueno, Sí. vamos a ver qué es lo que nos dice Valentín para nosotros poder dar una mejor información. Y ahí, bueno, el doctor bueno, participó para poder, bueno, ayudarnos en esta situación y poder, bueno, ver qué fue lo que realmente pasó. Claro. Miguel, obviamente lo que vio de cuestiones técnicas no deben trascender por ahora, pero digo, Diniello les ha comentado que al menos quedó conforme con cómo se trabajó la autopsia. ¿Hay cosas que le han dejado dudas? Sí, ¿Hizo sí, algún sí. comentario de ese tipo? No, no, en el desarrollo de la autopsia no va a ser ningún tipo de objeción, porque bueno, él estuvo ahí, sacaron fotos, y ahí, bueno, él vio todas las técnicas que utilizaron, acompañó, él es cirujano, entonces Claro. también sirvió al médico forense del cuerpo de investigación forense del Poder Judicial. Eso lo ayudó porque, bueno, él entendía de lo que se estaba tratando al respecto de la intervención quirúrgica. Entonces, en ese sentido, pudo aportar, desde su experticia, pudo aportar bastante. Y bueno, estamos esperando el informe de la autopsia para poder, bueno, empezar a encuadrar esta situación, que la verdad es lamentable. Miguel, ¿hay fecha? ¿Hay una fecha límite para los informes? ¿Ustedes como abogados pueden decir, bueno, necesitamos que actúe un poquito más rápido por ahí los procedimientos del análisis de los datos y demás? Bien, por la premura del caso, el informe creo que en estos días ya puede estar elaborado. Esto seguramente se lo van a comunicar también a Diniello, al médico que pusimos nosotros consultor como perito. Y seguramente le van a preguntar si el informe, cómo se desarrolló y cómo se plasmó en ello, está bien, si está de acuerdo con lo que se dice, si hay que modificar algo o agregar algo. Bueno, todo eso se le va a preguntar a nuestro consultor para dar un informe más completo, ¿no? Pero bueno, también el día de mañana, si ese informe no a nosotros no es que no nos favorezca, pero por ahí no nos siguen trayendo algún tipo de dudas, nosotros también vamos a poder pedir ampliaciones de ello, ¿no? Para que se pueda aclarar o ampliar algunas cuestiones que a nosotros nos parezcan que sean dudosas todavía o que no nos llegan a determinar cuestiones que por ahí faltan hacer por ahí algún tipo de prueba de laboratorio mucho más exhaustiva. Recién vos hablabas de diferentes hipótesis, entre por ahí lo que tiene que ver la querella y bueno, ustedes. Sí. ¿Esto es así? ¿Ya tienen confirmado que hay diferentes hipótesis? No, no, Ah. todavía no, hasta que no tengamos el informe. Lo que yo lo planteé en el sentido de cómo se puede ir dando la investigación y cuál sería nuestro rol como querellante, ¿no? Podemos acompañar en lo que hace totalmente la fiscalía, como podemos decir, no, creo que por acá no es. Claro. Pero eso nosotros no lo vamos a poder determinar hoy hasta que no tengamos el informe. Tenemos desde la familia, porque en realidad nosotros lo que representamos son a la familia, no a las víctimas, ¿no? Entonces somos patrocinantes letrados, no somos apoderados. No es que yo puedo decir y hablar porque ellos me permitieron, sino que también tengo que llevar
una dirección, tanto por lo que nos dicen los informes y lo que nosotros tengamos del legajo, como también lo que la familia pretende, y nosotros también podemos ir dándonos cuenta en base a lo que nosotros vayamos analizando en el legajo y en todos los informes y en todas las pruebas que se vayan recabando, ¿no? Entonces, siempre con mucha cautela, con mucha prudencia, porque un paso en falso por parte nuestra también puede perjudicar al procedimiento, ¿no? Siempre Miguel, con cautela. sí. Miguel, en caso de que ustedes comprueben de que hubo mala praxis, ¿qué les puede pasar a los médicos que estuvieron encargados de realizar la operación? Y bueno, entiendo que los médicos no tienen la intención de haber matado a Valentín. No hay intención, es culposo esto, es un homicidio culposo. Puede recaer una pena, puede recaer una inhabilitación, pueden haber muchas salidas alternativas al respecto del proceso, pero hay que primero ver el informe, ¿no? Porque Claro. esto es una cuestión muy grosera. Bueno, es una impericia, y es una falta de deber de cuidado, es una negligencia. Entonces, bueno, nuestro Código Penal a esos delitos culposos los sanciona. Y bueno, tendrá una sanción que por ahí no es privativa de la libertad, pero sí puede tener una inhabilitación que, bueno, que hace que esa persona no pueda ejercer su profesión por no haber utilizado las reglas del procedimiento correspondiente a la desperticia que haga. Bien, un médico que no utiliza bien la regla para llevar a cabo un tipo de intervención quirúrgica y se determina ese nexo de causalidad de que no cumplió con esas reglas, bueno, va a tener una sanción. Esto es así, vivimos en esta sociedad que determinó este tipo de normas, de disposiciones que están en nuestro Código Penal y bueno, va a tener que pagar por lo que hizo, en el sentido de pagar no de lo monetario, sino pagar bueno, con una condena que bueno, que va a ser en un juicio oral y público en el caso que lleguemos y en caso de que se den todas las pruebas para poder llevarlo a juicio. Miguel, ¿el cuerpo de Valentín ya fue entregado a la familia? Sí, ya fue entregado a la familia el mismo sábado, luego de la autopsia, bueno, se entregó el cuerpo y bueno, y lo velaron en el Parque de las Fuentes. ¿Cuáles son los pasos administrativos judiciales que siguen ahora? ¿Que hay que esperar ese informe de la autopsia? Sí, hay que esperar ese informe de la autopsia y en base a ello, bueno, también ahí nosotros empezar a tomar las declaraciones a todos las personas que estuvieron involucradas, ¿no? Desde el camillero hasta el instrumentista y el anestesista y todos los médicos van a tener que dar cuenta de lo que sucedió y contar lo que realmente pasó. Bueno, para poder encontrar la verdad y que Valentín pueda descansar tranquilo, que se buscó justicia y que su familia estuvo muy preocupada por lo que sucedió y que quieren, bueno, lo que nosotros buscamos es justicia por Valentín, ¿no? Ese es el discurso que se ve en toda la familia de que no quede, por ahí suena medio de manual, decir, bueno, que el caso de Valentín sirva para algo, que esto no sea un caso más que pasa, la familia está en esa línea de ir a fondo con esto, de que todos los que tengan algún tipo de responsabilidad la paguen. Y por el momento la familia sí, esto es dinámico, son sentimientos, hoy te levantás por ahí muy mal y extrañando a un ser tan querido, aparte con toda la vida que tenía por delante y uno tiene sed de justicia, ¿no? Tiene sed de buscar la verdad y que quiere que se sepa. Entonces, la familia tiene todo el derecho, bien, de estar en esa situación y bueno, y buscar la verdad, a ver qué es lo que realmente sucedió, si la autopsia no dice nada y los informes que nosotros también agreguemos no nos dice nada, bueno, diremos, bueno, fue una muerte
natural, una posibilidad que podía haber pasado, podemos decir un montón también de cosas y decir, bueno, listo, no nos queda otra, desde lo penal no es, pero la familia sí está con deseos de justicia y que quieren saber qué es lo que realmente pasó, porque era un niño sano, sano, los prequirúrgicos habían salido excelente, entonces podía llevar a cabo esa operación y haber salido, como le habían dicho desde un principio, en una hora y media, caminando. No, no, a Valentín no salió de esa operación. Entonces, bueno, hay que analizar bien qué es lo que sucedió en esa operación. Hay que analizarlo bien. Y no vamos a hablar por boca de ganso, como se dice, si todavía no tenemos los informes correspondientes, que eso es la autopsia. Después de ello, ahí vamos a poder empezar a delinear y podemos ya empezar a ir viendo cuál es la teoría del caso, ¿no? Claro, claro. Bien, Miguel, te agradecemos mucho por este rato con nosotros y explicando estas cuestiones. También es un poco de empezar a enfocar hacia lo que viene, así que agradecemos este contacto. No hay por qué, y gracias a ustedes por difundir esta situación que también, bueno, le hace bien a la comunidad roquense, que cuando pasan este tipo de situaciones, que siempre una comunidad muy solidaria apoya en estas causas, y bueno, que también ellos, tanto la familia como la comunidad, quiere resolver los conflictos y quiere que se sepa qué fue lo que sucedió realmente con Valentín, ¿no? Creo que esto también es el puntapié para otras familias que han pasado por la misma situación y muchas veces no pueden encontrar la verdad de lo que sucedió y se van a sus casas sin su familiar y sin ninguna respuesta de qué fue lo que pasó. Así que bueno, espero que estos casos así muchas veces son paradigmáticos y bueno, y nos hacen ver y nos abren nos sacan ese velo de la ignorancia y bueno, nos allanan un poco el camino para empezar a buscar la verdad, ¿no? De muchas situaciones que nos investigaron. Perfecto, gracias Miguel, un abrazo grande. No hay por qué, muchas gracias a usted y saludos a todos en el piso. Muchas gracias, Miguel Ángel Ceballos, el abogado que está representando a la familia, que se ha constituido como querellante, y bueno, buscando, esperando ahora este informe de la autopsia sobre el cuerpito de Valentín, que en esta forma de decir, bueno, los cuerpos hablan a través de lo que muestran, de lo que se puede observar, y a partir de ahí, en principio esta carátula de homicidio culposo empezará a consolidarse, empezará o no, o habrá posibilidad de ir por otro camino. Mientras tanto, esta es la primera intervención también pública del abogado que está defendiendo o que está acompañando a la familia que se constituyó como querellante. Show CDC Multimedios. Todo sigue igual. Todo sigue igual de bien. Emplazados en Casa de la Cultura de Roca, transformamos la radio tradicional.